Sin vernos, gracias a Dios. Sonríe. Otro. Quiero otro. Ya te voy a comprar la tablet. Sí, que ya no te voy a comprar la tablet. Thank you.
Yeah.
58 58 la una, 58 las dos, el que sigue. El dos. ¿Cuánto? ¡Ey! Necesitan presentar la joyita con el número, si no. No tiene número. ¡60! 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 ¡
15. 15. 15. Ahí. 15. Es que si no se calla, no van a escuchar el 15. Ya, ya estoy acá. Brandy, ¿este va el mío? ¿Yo te cambié la olla? Thank you.
¿Solo quieres salir en la prensa? En el sueño del jaripeo. Dame. Buenas tardes, primo. ¿Qué? Aquí no puedo hablar. Eso no. Fiesta, saludos, un fuerte abrazo a todos mis primos en California, Texas, Illinois, ¿ok? Voy a comprar la película. Saludos, hijos. Ay, ya no distingo porque luego me regañan. Thank you.
donde estés, aunque le dé de balazos, tome eso, y al cabo mi gusto es. Cuadrilla de Los Ángeles de la Noche, del Picho de Oro, y también viene esta ganadería Pura Lumbre de Zinquítaro, de los amigos José Aguíñiga y Marco Roa, que estarán el día de hoy participando y metiendo los toros al cajón de las emociones. Vamos a hacer la presentación y vamos a mandar llamar al centro del ruedo primero que nada a los señores ganaderos. Vamos a darle fuerte el aplauso, por favor, a José Aguíñiga y a Mario Roa de la ganadería Pura Lumbre de Zinquítaro. Fuerte el aplauso para el señor ganadero, los señores ganaderos. Por favor, que pasen al centro del ruedo para poder hacer la presentación oficial. Gracias a José Aguíñiga y Mario Roa de la ganadería Pura Lumbre de Zinquítaro. Gracias por estar presente. Adelante, por favor, al centro del ruedo. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, por favor, a ellos, señoras y señores. Gracias y bienvenidos. Mucha suerte, señores. Los toros Pura Lumbre, sí, señor, están presentes el día de hoy. Al centro del ruedo, por favor, la comisión de Jorge Cervantes, Karina Castro, Roberto Hidalgo, Alejandra Álvarez, Arnulfo Cervantes, Manuel Cervantes, José Juan Cervantes, Luis Manuel González y, bueno, también Miguel Ángel Soto, el encargado del orden. Si son tan amables, pasen, por favor, al centro del ruedo. Públicamente a todas las personas que tuvieron la voluntad de apoyarnos, como es el gran orgullo de aquí de la comunidad, Hugo Ayala Castro, quiero darle las gracias. También quiero darle las gracias al presidente municipal Gerardo Torres Ochoa, ¿no? Por cuestiones de trabajo no estuvo aquí, está parte de su comitiva. Bienvenidos. También quiero darle las gracias al Cuerpo de Seguridad Pública, al señor Pedro Papas. Ángeles de la noche. Las alas de su pensamiento lo llevaron al terreno que buscaban, a la luz del día o bajo el manto negro de la noche. Ángeles de la noche llegaron a forjar su propio camino, arrastrando una esperanza. Construyeron sus propias herramientas para enfrentar la vida, libres como el viento. Ángeles de la noche, a marchas forzadas sus corazones, a mil por hora su sangre, cautelosas sus miradas, nacieron para ser grandes. Surgieron de la oscuridad, son jinetes del viejo mundo, nadie los ha podido doblegar, cumplen su
canción y levantan el velo. Ángeles de la noche. Sus espuelas siguen buscando sangre. Ahora su líder, el Picho de Oro, los llama por su nombre, Ángeles de la Noche. La palomilla de la oscuridad, Ángeles de la Noche. Ángeles de la Noche. Del Picho de Oro de Colima. Señores, aplauso para ellos, la cuadrilla Ángeles de la Noche del Pincho de Oro, que el día de hoy viene a cumplir el compromiso, a sacar precisamente la casta, a enfrentarse con los toros de la ganadería Pura Lumbre de los de allá de Ziquítaro, de José Aquíñiga y Mario Roa. Muy bien, señoras y señores. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos nos des valor para cabalgar en la arena de la vida. Esta vida que tú has querido que vivamos para cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes y el agua es como el cristal, y nos digas, pasa hijo mío, tu boleto de entrada está pagado. En nombre sea de Dios, venga la diana. Bien, sin ningún problema, la tabla de reparo.
fuerte, venga el lazo, venga el lazo. Ahí está, cayó el lazo. Cayendo el lazo, la jugada es concretada. Todo de la historia. El tornillo haciendo de las suyas en este toro del hombre Mini Cooper. Primero de la tarde con su lado. Pero el toro está en línea, está puesto, aproveche los ratones. Ahí me dicen que no, bueno, como se acomoda, se desacomoda, es el ratón. Cuando busque la oportunidad y que obviamente la encuentre, se dejará caer en los lomos de este toro de nombre El Infiernito. Este toro de locura, el hombre de Siquítaro. Ahí está el jinete midiendo el espacio, abriendo el compás, buscando para poder dejarse caer en este toro. Es el número 2, ¡puerta! ¡Saliendo al infierno! ¡Ratón de Chenada! ¡Ahí está aguantando el vaivén! ¡Ay, ay, ay! ¡Un toro reguiletero, vueltero! ¡Que hace un cambio! ¡El jinete se va y se fue! Un jinete que no afloja, un jinete que...
Lamentable, se quebró hace pocos días y bueno, pues aquí está. Ahí pásale al centro del ruedo, por favor. El muchacho sería un error el pasarlo al centro del ruedo. Trae muletas, ahí se ven los clavos y bueno, pues ahí está uno de sus amigos ayudándolo a poder tener una colecta para que lo puedan, por supuesto, ayudar. Ojalá que la gente te pueda ayudar, se toque el corazón y te ayude. Adelante, por favor, identifíquelo. ¿Cómo puede ser? Este ya lo tengo y bien memorizado. 8 de enero en las locales de Ayer Miguel Jiménez estará la ganadería. La vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. 2 días después de su muerte vuelven a sonar los tiros. Ahí quedaron más hombres. Por mi parte aseguro.
cada año el equipo de Estrellas del Jalipeo se va, se viene directamente aquí para poder disfrutar del 30 de diciembre. ¿Qué pasó, Michón? El número 10. Aguas con el toro, porque si no, aguas, cuidado. Al toro nunca hay que darle la espalda, porque si no, te hace un agujero donde menos lo imaginas. Ok, el negociador va de grapa, es el toro número 10, ¿correcto? El sinaloense de Iracio, por ahí anda, un buen jinete, ok. Bueno, pues lo esperamos entonces. En su turno, dos más, y le toca el navegador. Va en este momento el pistolero para el navideño, es el número 7. Incluso delicada de salud, y está necesitando que por favor mueva su camioneta. Santo Ruiz, por favor que mueva su camioneta, ¿correcto? Muy bien, bueno, pues nos vamos al cajón. El pistolero navideño de Comalpén, todo listo, el 25. Hay también evento, hay también jaripeo. Ahí se lo pasamos al costo, allá en Cipimeo, el 25 de diciembre. Está Aguasarca del compa Mayo, allá en Cipimeo, el 25 de diciembre. Estará Aguasarca del compa. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ok, el negociador va a grapa y lo monta el sinaloense de Iracio. La comisión, solicitamos aquí a la comisión. La solicita el licenciado con doctorado y maestría, el Picho de Oro. Este sí salió perro, ¿eh? No. Bueno, ahí solicitan a la comisión. El Picho ocupa la burra. Sí, correcto. ¿Listo? ¿Cómo vamos en el cajón? ¿Nos vamos con una melodía o está listo el toro, señores? ¡Todo listo, señores! Buscando espacio, buscando oportunidad. Este es el navideño de Comachuel. El toro se llama el pistolero. Listo el toro, listo el jinete. Atención, cámaras. Se van a venir a la jugada, señores. Hay que cargar el caballo. Sí, señor. Los ojos. La mirada del público en el cajón. Vamos a ver. Buscando el espacio. ¡Por la pariente! ¡Sale! ¡Sí, señor! ¡Hijo de la guayaba!
preparando, jinete preparándose. Es el mexicanito, el Charlie Rodríguez. Oh, ya hasta se cambió de camisa. Muy bien, Cristalito. Cristalito. Cabecero, señoras y señores, yo no sé ustedes, pero hay que aplaudir. ¡Ignacio! Este es el negociador, último toro, va a grapa. Ponga mucha atención, puede ser una jugada espectacular. ¡Vámonos con el sobrecito! ¡Vámonos con el abajeño, mi banda! ¡Sí, señor! ¡Es el último toro de esta tarde! Ahí está, metiendo la mano en la grapa. Y la banda... ¡Ah, cabrón! ¿La voy a cantar yo o qué? ¡Oh, sí! ¡Vamos a chiflarla entre todos, ¿no? ¿O qué? Eso. Es la lechuza, sí sabe chiflar, no sopla, pero sí chifla el güey, ¿eh? Ahí está, ok. Listo el toro, bueno, pues nos veremos a capela. ¿Alguien más quiere chiflar? ¿Qué pasó? La pirotecnia después, cuando haga una pausa la bucanera, les vamos a pedir a la gente que está enfrente del escenario que despegue, porque va a haber ahí pirotecnia, ¿correcto? Cortesía por Carlos Ruiz. Cortesía por Carlos Ruiz, esta pirotecnia. ¡Fuerte! ¡Saliendo ahí del Sinaloense! ¡Sí, agárrate, muchacho! ¡Agárrate! ¡El Sinaloense, Ignacio! ¡Este negociador! ¡Un toro de agarrado de sacudir! ¡A este ir nomás! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un tapero! ¡Qué toro! ¡Qué jinete! ¡Señoras y señores! ¡Agua! ¡Agárrate, muchacho! ¡Agárrate, sinaloense! ¡Agárrate, muchacho! ¡Agárrate, bonito! ¡Sinaloense de Ignacio! ¡Aguantando! ¡Se volvió a meter el cajón! ¡Cierra el cajón! ¡Cierra el cajón! ¡Regalazos! ¡Regalazos, muchachos! ¡Regalazos! ¡Abre el estilo! ¡Qué buen toro! ¡Qué buena jugada! Esperar a que se baje de ese toro para poder aplaudirle a este jinete, el sinaloense de Ignacio. ¡Aplauso! ¡Qué buena jugada, sinaloense de Ignacio! En este toro, el toro más espectacular. Let's go.
¡Ay!
supieras que me gustan mucho, chaparrita, para que la pachurre lo que trajeron a su casa. Sabroso, mami, apachúrralo, acábalo, míralo, míralo, bájame, Dios, hombre. Entre más aplausos, mami, ¡vamos! Fuera.
¡Gracias!
Alejandro.